Hi, I'm Claire Pires and I'm the host of GLAAD All Access, GLAAD's video series that features interviews with newsmakers, hit makers, and people making a difference. This week, I sat down with Armando Correa, who is the editor-in-chief of People en Español magazine. Take a look. Uno de los medios de sobrevivencia para mí ha sido que yo soy gay, tengo una pareja por 29 años, vamos a cumplir 30 años el año que viene, tengo 3 hijos. Y yo siempre digo, a mí me tienen que aceptar por mi trabajo, por mi talento, por mi dedicación. Si alguien tiene un problema, lo tendrán los demás, no lo tengo yo. Para mí lo más importante es trabajar, dedicar todo mi tiempo a mi familia, a mis compañeros de trabajo, tratar a todo el mundo con respeto. Y ese respeto lo espero yo también. Yo siempre digo, mira, si tengo acento en inglés, yo te entiendo. Si tú no me entiendes, el problema es tuyo. Si soy gay y tú tienes un problema, lo tendrás tú, yo no lo tengo. Entonces, de alguna manera, yo creo que uno tiene que tener confianza en sí mismo, trabajar como trabaja cualquier otra persona, dedicarte a lo que tú haces, ten confianza y la gente te va a aceptar, tiene que aceptarte, porque lo más importante para ti es el resultado, no es con quién vas a la cama. Can you say your advice to parents of Latino kids who might be LGBT? Lo más importante, si tú eres padre y tienes algún hijo que de pronto o tú piensas o te dice que es gay, o que en este caso es diferente a lo que tú esperabas, yo creo que lo más importante es mostrarle todo tu apoyo. O sea, si tú eres feliz y le demuestras felicidad y le demuestras que va a tener siempre tu apoyo a lo largo de su vida, esos niños van a ser bien. O sea, lo más importante es apoyo.